¿verdad? ¿Qué está haciendo ahí? Hombre, aquí elaborando la punta de un trompo. Un trompo de totumo. ¿Un trompo de totumo? Sí. ¿Y qué necesita para hacer el trompo de totumo? Necesito un totumito. Ese totumito, por acá, por esta región, abunda mucho. Si uno le saca todo de ese triperio que tiene dentro, se lo saca con agua caliente y le hace un huequito por aquí y le hace otro por acá, bien, que quede bien equilibrado, cosa de que cuando le ponga el palito quede muy centrado para que baile sereno. Ah, bien, bien. Y eso, y esa centralización que usted indica, ¿cómo se la realiza? O sea, bueno, el primer hueco no tiene problema. El segundo sí hay que buscar una medida exacta para buscarle dónde se va a hacer el otro, porque si lo hace por un lado, queda en un lado más y no baila sereno. Ok, o sea que la ubicación del hueco de arriba tiene que ver con que el trompo baile bien. Exactamente, de este huequito depende la serenidad del trompo, el equilibrio que hay. Listo. ¿Y ese trompo de totumo para quién se realiza? ¿A quién se realiza? ¿Quién va dirigido? Pues esto se usa mucho por acá para los niños, para jugar los niños, para que ellos estén, se diviertan. ¿Los niños también saben hacerlo o ustedes les enseñan? O sea, bueno, hay niños habilidosos que han aprendido a hacerlo, pero ellos casi no pierden tiempo eso, y como tiene que llevar toda esa técnica de que no vaya a quedar, ellos lo hacen, pero quizás no le va a quedar tan perfecto. O sea que la mayoría de las personas que lo realizan son adultos. Pues sí, en este caso sí, la mayoría, pero hay niños, como digo, hay niños habilidosos que lo hacen, que lo han hecho. Listo. ¿Y este trompo está terminado acá? Este está terminado, pero este trompo tiene una cuestión de que él baila tan normal y todo, pero nosotros vamos a hacer esta cosa de que zumbe, de que cuando esté bailando esté, haga un ruido que zumbe. ¿Y este por qué no zumba? Este no zumba porque le hicieron los huecos en todas partes. Hay que hacerle los huecos por todo el eje central, por aquí, por el Ecuador, que llama. Porque si lo hace por acá arriba, no zumba. El zumba, la máxima velocidad, el totumito la coge por aquí, por los lados. Y por aquí, por los lados, el aire lo hace sonar con un zumbido muy elegante, atractivo. Listo. Bueno, ¿y el tamaño del palito tiene algún tamaño específico? ¿Depende del totumo? No. ¿De qué depende? No. Por ejemplo, si, bueno, en este caso este totumo es un poquito más grande. La punta no influye tanto. Uno busca la manera de que no le quede tan largo la punta. Hay que cortarlo por ahí. A ver, estoy empezando a elaborarlo. Y hay que bajarle aquí, que no le quede esta trompita aquí, que no le quede mucho, sino un poquito más bajito. Ah, listo. Bueno, dale. Ya una vez esté el hueco ya en el lugar de que equilibrado, uno ya lo pega, le pone aquí silicona, le pone alguna cosa para que no se despegue. Y ya queda el trompo elaborado. Listo. ¿Y ese juego del trompo de totumo desde cuándo se realiza? Imagínate, yo tengo 61 años. Y mi papá me enseñó a hacerlo. Y eso venía funcionando de hace mucho tiempo. ¿Y eso de dónde procede? Eso es cordobés, ¿cierto? Ese juego de trompo de totumo. Hombre, eso por acá de la región de lo que es Córdoba, por acá por los lados de Sucre, La Mojana, por acá por los lados de San Marcos. Estos eran los juegos de antes. Hay muchas formas de hacer trompo, lo hacen de madera también, pero este me gusta mucho porque este nosotros no lo hacemos para competir, sino, o sea, competimos con ellos buscando de quién lo eleva más al momento de bailarlo y cuál zumba más. Al momento de caer, él cae en un punto y él, si está sereno, él baila ahí, no sale corriendo. Ah, bien, listo. Bueno. Bueno, ¿y el grosor del palito? ¿Qué grosor debe tener? Es variable. Si el totumito es más grande, puede quedar un poquito más grueso. Como este es más pequeño, puede ser más delgado. Ok, o sea que pero si se le pone grueso también influye. O sea, ¿qué pasa si se le pone muy grueso el palito del totumito? Dura menos bailando. Dura menos bailando. Sí, porque va cortando más aire.
En cambio, entre más delgadito el baile coge más velocidad. Ah, listo, listo, listo. Oye, otra preguntita, ¿y el juego del trompo de Totumo se realiza en alguna fecha de especial del año o en cualquier época del año se puede realizar? Casi por lo general se usa en épocas de Semana Santa, que vienen la familia, vienen los familiares de otras partes y entonces los niños más que todo buscan recrearse de esa manera con trompo, con bolitas de cristal, con bolitas de cacanica que llaman. ¿Y para qué lo lima así? Para que quede parejito, para que no le queden cachitos, lomitas. ¿Pero ya eso ya viene siendo parte de la estética o tiene que ver? Es parte de la estética, que quede bien elaboradito y eso lo ayuda a que busque más centro cuando vaya a bailar. O sea que también la estética influye en que baile bien el trompo. Sí, exacto, como todo eso, sí. Si lo hace así todo chamboneado, queda... Así baila. Y ahora, ¿cómo hace para medirle el huequito de atrás? Si cogemos aquí este cantico aquí, este lado. Corta aquí. Ya. Entonces, y divido la mitad del vidrito. Lo pongo. Esta es la mitad. Hago lo siguiente. Otra vez aquí te antico. Y listo. Donde descanse ese hilo, donde muere este hilito, ahí va el huequito. Entonces uno hace lo siguiente, marca. Y un lapicero. Ahí marca. Y hace la misma gracia acá. O sea que no es ahí. El puntico es... Aquí. Esta es la mitad. Ahí. Listo. Esta misma parte debe haber de aquí al otro lado. Así es. Ahí es la mitad. Entonces, ahí va el huequito. ¿Y por qué sabe que esa es la mitad? Porque el hilito ahí... El hilo hasta donde muere el hilo. Entonces aquí se hace este bolito. Ya uno va sabiendo que esa es la mitad. No queda una, porque si queda acá en un lado, queda torcido y entonces... Con cobea brinca mucho. O sea, no baila bien el trompo. No baila bien. Entonces aquí le hace el huequito. Una vez haga este huequito y ya uno le mete el palito este. Que va a salir acá al otro lado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Verdad? Por el lado de arriba metemos. ¿Cuál es el lado de arriba? ¿Eso el lado de arriba es el lado, o sea, la parte de abajo del totumo, porque por aquí va el totumito colgado. Pero donde va colgado va para abajo. Ah, bien. Y aquí busca uno y trata de eso. Va metiendo el palito, cosa de que quede a buena presión. Y el palito entra como está. Bien medido, entra de una, ¿cierto? Entra de una, porque está ya filadito y todo. Uno entra aquí de presión, ¿vio? Queda el trompito ahí. Entonces usted viene aquí y lo pule. Usted podría sacar un momentico el palito otra vez. A ver algo aquí. Para ver si quedó centrado dentro del totumo el huequito. Efectivamente, ahí se ve el otro lado del huequito y está en todo el centro. Pero ese trompito tiene la punta más larga que el otro trompo, no importa. Sí, ahora se la recortamos, ya ahora miramos para que vea cómo se...
calcula unos 5 centímetros. Más o menos, ponemos medio 5 centímetros aquí. Por aquí se corta. Así, para hacer los huequitos de los lados, ¿cómo sería? Cogemos todo el eje. Hacemos esta marquilla aquí. El ecuador de la esfera. ¿Y usted cómo sabe que ese es ahí el ecuador exactamente? La mitad, porque es la parte donde llega, o sea, aquí el aire va a pegar y ya pega más aquí en esta orilla que acá. Y entonces eso es lo que lo hace zumbar a ellos, haciendo el huequito. Y usted le hace el hueco acá, no, la brisa no le va a entrar como por aquí. Cuando él coge una velocidad, eso empieza a zumbar. Ah, listo. Uno busca aquí la parte de... Aquí vamos a hacer cuatro huecos. El primero puede quedar en cualquier parte. Y ahí cogemos el otro y dividimos el otro y ponemos aquí otro y otro caso. Con cuatro huequitos suficiente. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pulirlo bien para que no se vea así manchado, manchoso. Ya eso sí ya es porque uno quiera, ¿cierto? Sí, hay personas que lo pintan y quedan pintaditos, le hacen dibujitos, le hacen figuritas. Está hecho el trompo. Vamos a hacerle los huequitos. Dijimos que el primero puede quedar en cualquier parte. Pero después que quede en la mitad de la... en todo el eje de la esfera. Para medirle los huequitos, medida también hilito. También para coger la medida exacta del, para dónde va del otro lado. Pero eso ya viene siendo por estética o también porque... Estética y busca más, zumba más el trompo. Aquí va el otro. Tratar de que los huecos sean del mismo grande. ¿Qué pasa si un hueco queda más grande que el otro? Se sale el aire, por ahí entra más aire. Que para que el sonido del trompo sea uniforme, el ruido sea uniforme, el zumbido sea uniforme, uno trata de hacerlo lo más preciso posible. Bueno. Ahora dividimos esta parte de esta. Por la mitad. Exactamente, seguimos dividiendo la pitica, la medida. ¿Y por qué tiene que ser exactamente la mitad? Porque qué tal si le hago un huequito acá y queda este espacio grandote acá. Entonces, así, haciéndolo aquí en toda la mitad, va el trabajo estéticamente bien elaborado. Por acá, por estas tierras, este totumo es muy común. ¿Cómo se llama ese totumo? Cimarrón. Totumo cimarrón. Totumo cimarrón. ¿Sabes? Cogemos la medida y hacemos otro huequito. Estoy buscando estética ya. Él va a zumbar de todos modos. Algo que sí le voy a decir es lo siguiente, que de acuerdo al tamaño de los huecos, así zumba. O sea que mientras más grande el hueco, más zumba. Zumba más y el sonido, el ruido es más grueso. Y entre más delgadito es, el sonido es más finito. Y si el totumo es más grande, también, ¿no tiene que ver también con el tamaño del totumo el sonido? No, el sonido eso lo hacen son los huequitos estos. O sea que yo puedo coger un totumo grandote si quiero y puedo hacer un trompo. Sí, entonces los grandes cuando al momento de caer a la tierra se taponan. Estos no pesan tanto, son más livianos. O sea que el tamaño de... O sea, si es más pequeño, es más resistente. Claro, es más resistente. Y este totumito que esté hecho, si está verde, no sirve porque se raja. Vea que aquí mismo estamos trabajando y no se ha rajado.
No es recomendable hacerle tanto hueco porque pierde fuerza y al momento de caer se tapona. Entonces no podemos hacerle tanto hueco como este. Este tubo le hicieron mucho hueco. Y en todas partes no es recomendable ese. Tiene que ser por aquí, por los lados. Y ya con esos cuatro huequitos es suficiente. Este, cuando al momento de caer, pierde resistencia a la cáscara, y al momento de caer en el suelo, si cae así, si no cae de punta y cae así, se parte, se pierde el trabajo. Bueno, ya este tutumito está listo. Bien. Y ahora, para bailarlo, ¿cómo se...? Ahora conseguimos un tubo, una botella que tenga para meter el tubito para la boca, y necesitamos una pita también. Bien, listo. Ahora conseguimos la pita. ¿Y de qué tamaño se necesita la pita? ¿Hay que medir con el brazo? ¿Cómo hay que medir? No, uno coge más o menos un metro. La pita es de un metro de largo. La corta por acá. Esta es muy gruesa. Entonces uno coge y hace esta operación. Enrollo. Y el espacio que le quede, uno lo puede coger aquí para cosa de que con la botella, uno jala. Al momento de jalar, el trompo zafa del pico de la botella y cae bailando. Aquí no podemos porque esto es muy estrecho. Ah, listo. Está muy poquito. Y esta pista está muy ordinaria. Y es una pita un poquito más delgada. Bien. Y entonces uno ya utiliza, hace la... Y entre más lo jala, entre más fuerza lo jale, el zumba más. Ahí tiene uno que tener el ruido del zumbido depende del... De lo duro que lo jale. De lo duro que lo jale. Entre más duro lo jale, zumba más. Ah, listo. Y al momento de caer queda... un sonido así más o menos. Hasta que ya pierde ya la velocidad y deja de bailar. Listo. Esto es la historia del trompo de totumo. Una vez terminado el trompito, procedemos a bailarlo. Lo enroscamos así, de esta forma, de abajo de la punta hacia arriba, hasta esta cierta parte, más o menos aquí donde termina la punta del trompo. Bueno, ahí lo dejamos, y una vez terminado, enrollado, lo metemos aquí en esta botella. Una botella de plástica, de esa de gaseosa desechable. Y procedemos a bailarlo. Entonces, entre más duro lo tiemple uno, más baila y más zumba. Ese era el juego de nosotros en la época de niños. ¿Y cuál era la competencia? Brincar el trompo de un muro hacia otro, un muro de 10 metros de alto. El que más lograra la altura, ese ganaba la competencia. Otra cosa, la competencia también consistía en que el trompo zumbara lo más posible, lo que más zumbara. El trompo que más zumbara, ese tenía el galardón de ganarse el premio. Bueno, esa es toda la historia del trompito del totumo, del juego de nosotros de antes. Muchas gracias por tu información conmigo. Feliz día.